Más. Gracias, Alina, compañeros. Bueno, muy bien, acá en la Villa Olímpica de Vélez, un día espléndido porque salió el sol. Estamos contentos, hace varios días que no veíamos el sol. Y, por supuesto, viniendo a hablar de fútbol y de este presente. Lo habíamos anunciado, estamos con Maxi Romero. La verdad que debes estar contento con este arranque. No tanto también por lo personal, como te presentaba Alina como el goleador del campeonato, ya van dos fechas recién, pero bueno, sino la actitud que tiene el equipo a salir a jugar un torneo tan difícil como va a ser para Vélez Arfield, ¿no? No, sí, obvio, va a ser un torneo difícil, sabemos que cualquier equipo va a dar todo y bueno, nosotros también no vamos a bajar los brazos, así que bueno, hay que esperar y tener paciencia, que el fútbol da revancha siempre. ¿Sabes que Fabián Cubero ayer se reía un poco y no y jodían con el tema de la edad, ¿no? Con el tema de la edad que tiene Fabián y la edad tuya. Tu padre tiene casi la misma edad de Cubero, ¿no? Sí, mi papá sí. Mi mamá tiene 2 años más, pero es la misma edad. Siempre me carga igual. Estamos corriendo, haciendo alguna boludez y él siempre me dice, callate, si yo puedo ser tu papá. Tranquilamente. Tranquilo. Así que, ya había salido campeón del mundo, había ganado un campeonato con Vélez. Logros importantes había logrado ya antes que vos nazcas. Sí, obvio, sí, ganó muchas cosas y bueno, y mira ahora, está jugando conmigo. ¿No? Sí. Bueno, pero les dice que metan, porque él quiere un equipo que tenga la actitud de él. Sí, es complicado, ¿no? Tener la actitud de él, pero bueno, nosotros siempre nos dejamos llevar por él, sabemos que es un tipo de experiencia, 38 años, y mira cómo está, tiene un buen físico, todo, así que bueno. Hay que seguirlo a él, que él es el histórico. Es así, por haberse cuidado y haber hecho las cosas muy bien en su carrera. Bueno, venimos a hablar de fútbol, los chicos te van a preguntar, empiezan en las preguntas ahora en agenda, porque estamos con el goleador del campeonato que bien se lo merece estar acá sentado. Gracias, Juanqui. Gracias, Maxi, por este móvil. Le mandamos un beso grande también a Cubero, que siempre fue tan amable a la hora de hacer entrevistas. Y pensá, ¿puedo ser tu papá? Pensá, tiene 3 hijas mujeres por otro Cubero, ojo. Ojo por ahí, decirle que no se haga el vivo porque quedan perfectos en unos años, ¿eh? Vas a terminar siendo el yerno, ¿por qué no? Sí, son hermosas. No, primero lo mato. Muy bien. Bueno, Maxi, ¿quién es tu delantero referente? Cuando empezaste en esto del fútbol decías, quiero ser como. ¿Tenías uno? Sí, siempre. Falcao era mi referente. Me gustó mucho las actitudes que tiene cuando va con un defensor, son claves. También cómo aguanta la pelota, cómo define, eso es extraordinario, por eso lo miro a él muchas veces. Maxi, sabés que ayer, lo conté hace un rato al aire, hablamos con Damián Manusovich, que bueno, obviamente sabés que trabaja en Fox, y hablamos no solo de vos, sino de muchos de los jugadores que tuvieron minutos con él, con Cristian Bacedas, con el entrenador. Y decíamos, y no sé, quiero saber tu opinión, que a lo mejor en su momento ustedes la venían rompiendo en las inferiores, pero que los tiraron en primera en un momento más complicado y que lo que necesitaban eran partidos y que se empezó a ver ahora. ¿Qué pensás de eso? No, sí, era complicado. Teníamos un equipo muy joven, creo que éramos el más joven del campeonato, y la situación daba para pelearla. Sabíamos que no era nada fácil, teníamos que luchar partido a partido, y bueno, por eso ahora pudimos sacar buenos puntos en este campeonato y arrancamos de manera que no habíamos arrancado el campeonato pasado. Maxi, te saluda Luciana Rubinska, te felicito por este presente y por lo que estás haciendo, convirtiendo para tu equipo, que le permite hoy estar mirando a todos desde arriba en una de las revelaciones de este campeonato, más allá de que hace muy poco que arrancó. Siempre se habló de vos, o sea, se escuchaba dentro del periodismo, y ni que hablar a aquellos que seguían, de la joya que tenía Vélez, de que te quiso en su momento el Arsenal de Inglaterra, de que la rompías. Y me pongo en tu lugar y quiero saber, ¿cómo manejaste la ansiedad, las expectativas que tenían sobre vos? ¿Quién te ayudó? ¿Quién fue clave para que, no sé, te volaran un poquito los patitos y te fueras de órbita? ¿Quién estuvo ahí al lado tuyo? Mi familia siempre fue la que estuvo primero. Mis padres siempre me apoyaron en todo. Estuvieron hasta los peores momentos, que cuando bueno vino el Arsenal, me rompió los ligamentos también. Estuvieron ellos, Rolly también. Estuvo siempre conmigo, nunca,
nunca me dejó de lado, siempre me daba consejos, todavía lo sigue haciendo. Así que bueno, ellos son creo que las personas que estuvieron siempre conmigo y sé que en ellos puedo confiar todo el tiempo. Maxi, me pego un poco a lo que contaba Lu de tu cambio, ¿no? ¿Nos recordás? Yo lo tengo no muy fresco. Un amistoso de pretemporada, si mal no recuerdo, que hiciste 4 goles y a partir de ahí se desató como la locura Maxi Romero en el mundo Vélez. ¿Te acordás cuál fue? Al Boys, puede ser. Sí. Amistoso. Exacto. Miguel exacto. Ángel Russo. Con Russo. Claro. Con sí. Russo en esta... sí. No, hice 2 ese partido. Tuve 4 hicimos con el tanque entre los 2. Claro. El tanque Pavone. Perfecto. Bueno, hay un cambio radical en tu temperamento, me parece, de aquel momento para hoy, ¿no? Lo marcaba un poco Lu. Aquel momento el peso fue quizás fuerte, pero eso se traslada, me parece, a todo el equipo, ¿no? Hoy tienen eso que necesitaban 35, 40 partidos en primera para poder tener esta realidad. Sí, yo creo que bueno, en ese partido de pretemporada era muy joven, tenía 16 años, todavía recién estaba en el plantel de primera, todavía no estaba tan maduro como ahora, ¿no? Ahora tengo varios partidos en primera que me ayudan a controlar mi ansiedad o muchas cosas que por ahí es difícil. Pero bueno, el equipo también está muy bien, sabemos a qué jugar y por eso mismo podemos... por lo menos empezar y peleando el campeonato. Maxi, muchísimas gracias por este móvil, nos estamos quedando sin tiempo. Éxitos, que sigan, porque promedio de 2 goles por partido no lo hace cualquiera y tenés tan solo 18 años. Así que lo dejamos a Juanqui Jurado cerrar el móvil. Un beso grande. Nada, chao, hasta luego. Para cerrar y agradecer también a la gente de Vélez, ¿desde qué categoría saltaste a primera? En octava terminé. En octava. Bueno, eso es lo que dice Fabián y eso es lo que te dicen los viejos, por llamarlo de alguna manera, de este plantel, que te afiances, que estés siempre con ellos, que escuches los consejos porque hubo etapas que las quemaste, ¿no? Sí, bueno, de octava pasé a primera, terminé octava y séptima ya no había hecho y entonces claro. Pasé pretemporada, la empecé en la primera. Bueno, se viene un partido bravo el domingo contra Talleres allá en Córdoba, a las 11 de la mañana va, y después también esperando el duelo por Copa Argentina frente a Huracán. Sí, sí, estamos. Bueno, primero obvio que pensamos en Talleres, sabemos que bueno, va a ser un rival duro en la cancha de ellos, así que bueno, hay que esperar y después bueno, se viene el partido de Huracán. Lo mejor, saludos a todo Pablo Podestá, ¿no? A toda la gente de la familia y demás. Sí. Dale, gracias. Bueno,